A propósito, en el Día Internacional del Trabajo, dirigentes de las centrales obreras se mostraron contrarios al debate legislativo de reglamentar las protestas sociales. Admitieron que algunas marchas han sido infiltradas por grupos irregulares. Marchas como estas, sin encapuchados infiltrados que protagonizan hechos vandálicos en las ciudades, fortalecen la legitimidad de la protesta y las manifestaciones sociales. Bajo esta premisa, dirigentes de las centrales obreras marcharon en Bogotá durante el Día Internacional del Trabajo y rechazaron una eventual regulación de las protestas porque en su concepto se afectaría el derecho constitucional de la movilización. Me parece importante que el Estado reflexione sobre los hechos que han venido ocurriendo, de que personas ajenas y externas a lo que se protesta desde el punto de vista legal se infiltren y malversen finalmente el objetivo, pero no con cargo a las personas responsables o los que lideramos finalmente las marchas. Si al final de las marchas se infiltran grupos de encapuchados, ¿nosotros qué podemos hacer? Esa es una labor que le corresponde a la policía. Para algunos senadores, las marchas ya están reguladas constitucionalmente y las mismas no se pueden coartar ni estigmatizar. Que en medio de esas movilizaciones se ocurran hechos violentos, pues eso es completamente ajeno al derecho a la protesta pacífica que se tiene en este país. Y ahí es donde las autoridades tienen que actuar, definiendo quiénes son los que están alterando esas marchas. La gente, la única manera de hacerse sentir es salir a la calle. Y como en todos los países del mundo, pues ese es un derecho universal. Sobre el pago de una eventual póliza de seguros por daños a terceros, los dirigentes sindicales argumentan que no es viable y que son las autoridades quienes deben evitar la infiltración de los violentos.